Perdón, ¿me puede decir por qué están aquí? ¿Por qué? Porque queremos levantar una voz silenciosa y activa, comprometiéndonos a buscar justicia y a buscar paz. Superbarrio. No, Superbarrio va a llegar al rato. Ajá. Superecólogo. Ecologista. Mi hija, Adriana Mornet, estudiante de la UNAM, estudiante de arquitectura, desapareció el día 6 de septiembre de la biblioteca de la UNAM y hasta el día de hoy no tenemos ningún conocimiento de ella. Este es mi hijo que estaba trabajando, es ingeniero civil en Ica Flor Daniels en Monclova y todos estaban trabajando o transitaban por el estado por trabajo y los desaparecieron. ¿Y lo desaparecieron por dinero? Por no, nunca nos llamaron, porque Coahuila es un estado que está plagado de delincuencia organizada. Creemos en un México de paz, un México justo, que haga justicia a los jóvenes en primer lugar, a las jóvenes. ¿Y cómo se van a desarmar los armados? Bueno, pues mira, ahorita yo creo que es un proceso. Hay cosas que han sucedido en Colombia y que seguramente en México habrá que comenzar a considerar, pero de una... ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, pues el hecho precisamente, en primer lugar, de parar la manera de enfrentar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico por medio exclusivamente de la violencia, exigiendo una salida primero soberana, libre de este país. Quería saber, ¿cómo funciona lo de la policía comunitaria en Guerrero? Aquí tenemos nuestra jefa. A ver, la jefa. El pueblo elige su policía de su misma gente, que no tenga un antecedente, que sea una persona honesta, que sea una persona trabajadora para que ponga buenos ejemplos a los demás. Por eso se elige una persona dentro de una asamblea general, para que sea nombrado por el pueblo. ¿Y no hay fricciones con el ejército y la policía? Que ellos sí se dedican al dinero y nosotros no nos dedicamos al dinero. ¿Y de dónde es usted? De mero Chiapas, señor. Ayer estuvimos en la marcha con el subcomandante Marcos, que no bajó. Según la prensa, llenaron la plaza de San Cristóbal de las Casas más de 12,000 zapatistas. Ajá. Tenían 5 años que no bajaban. Tome nota, el regreso de los zapatistas va a influir en esta marcha a todo lo que da, al 100%. Chéquelo. ¿Y va a alcanzar para...? ¿Para hacer el cambio? ¿Para parar la guerra de Calderón? ¡Claro! Y va a sobrar. Con la participación de los zapatistas, los poetas, los artistas y la gente preparada de este país, va a dar solución finalmente al desmadre que armó el PAN junto con el Fox y junto con Calderón. ¡Sale, señor! Queremos paz. En el nombre de Cristo, marchemos en paz. No más muertes, no más odio. Hemos salido a caminar estas calles con dignidad y paz para recuperar la dignidad, la paz y la justicia. La violencia nos va a llevar a más violencia. Estamos pidiendo esta renuncia para evitar más violencia también.
No se dan cuenta los partidos y toda la clase política de que con ellos, con esa forma, están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran. Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios. ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió este lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40,000 víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo, a la incertidumbre? Estos casos, hay cientos de la misma o de mayor gravedad, ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el PANAL, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. Ignoran que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe de enfrentarse con la violencia.